Rebotador 5-1 Godox, 110 centímetros. Vale. Entonces, ¿por qué 5-1? Mira. Viene acá. Dorado. Blanco. Plateado. Y un difumador acá. Un difusor, ¿no? Transparente, así. Hoy vamos a testearlo cada uno y nuestro modelo aquí. Ver los diferentes tonos que lo provocan, ¿no? Entonces, este rebotador es usado principalmente para luz de relleno, ¿no? Entonces, luz de relleno es que tiene una luz principal y a veces no quiero sombras en mi fotografía. Entonces, yo coloco un rebotador para rellenar ahí, ¿no? Por eso se llama luz de relleno. Entonces, vamos a ver cómo va. Entonces, voy a empezar los testes aquí, ¿eh? Con el dorado. El blanco. Voy a probar ese, el difusor. Entonces el difusor es, por ejemplo, imagínate que está bajo el sol aquí, de las 12. Entonces yo no quiero ninguna luz dura así. Voy a sacarme el difusor, ok. Entonces no quiero, entonces ¿qué hago? Pongo arriba de la cabeza de la modelo así. Y ahí voy a tener una luz suave, ¿no? Entonces saco. Vale. El plata. Y el negro. ¿No se acuerda? El negro no va a absorber toda la luz. No va a rebater, pero la va a cortar toda la luz rebatida del ambiente, así, ¿no? Entonces ella intensifica las áreas de sombra, así, demarca los sombreados, los negros ahí, ¿no? Mira. Vale. Algunos tips es
Às vezes vemos pessoas usando assim, não? Então, mas é de correto ou errado, não? Se é, é que a luz, por lo general, não vem de abaixo, não? A luz natural sempre vem de arriba. Então, é sugerente usar na mesma direção, assim, não? Vale. Pongo las manos invertidas acá, bueno, mi dedo gordo y acá mis cuatro dedos, ¿no? Con la mano invertida. Así estoy. Con la mano invertida voy a hacer un giro así. Vale. Y giro. Ya. E ele dobra solo. Ele acena assim, né? Se você não entendeu, regresse o vídeo aí e vê de novo. E antes de sair a fazer fotos com isso aqui, se tu vai fazer uma sessão exterior, assim, pratica essa doblada antes. Para não perder tempo, assim. Senão queda lá. Pá, pá. Vale. Então é isso. Godox 5 em 1. Una buena herramienta así, kit básico, ¿sí? Entonces eso, hasta la próxima. Nos vemos.